Gracias, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos la grúa, arrancamos directo. Acá estamos, como siempre te decimos, voy a bajar un poco la cucaracha porque me escucho a mí mismo y no puedo pensar. Como siempre le decimos, estamos acá para que si te lo cruzas de alguna manera al piquetero Beliboni esta semana, le puedo decir que hoy ya tenés un plan, que no necesitas nada de él. Viene el humor de Andy Olivera. Nunca estuvimos, chicas y chicos, más de acuerdo con el diagnóstico de nuestros políticos. Queremos adherir a lo que el kirchnerismo critica del gobierno del kirchnerismo. ¿Vieron qué? Dicen que la situación se va a poner fea, lo dijo Feletti esta semana. No solo por la inflación, la pobreza, la falta de gas, los piquetes interminables, la falta de laburo, sino porque la tensión dentro del gobierno está cada día más descontrolada. Esta semana se rompió una barrera que es cuando... Antes nosotros sabíamos que el gobierno estaba peleado, lo confirmó Cerruti, que no se hablaban Alberto y Cristina, y después tuvimos el upgrade de esta semana, que es que ya los funcionarios de segunda línea... Feletti, que es un cuatro de copas, salvo un ministro, critica al ministro. O sea, esta semana desbloqueamos un nuevo nivel de locura dentro del gobierno. La guerra nuclear, que hasta ahora no desató Putin contra Ucrania, terminó explotando en la Argentina entre las facciones del kirchnerismo. O como siempre, y como siempre decimos, los que estamos en el campo de batalla somos nosotros, ¿no? Estamos en el medio de la bomba, con más inflación, más pobreza, incluso que Ucrania. Es una locura. ¿Quieren ver un resumen de lo que pasó en estos apenas 5 o 6 días de esta semana? Que como siempre les decimos, cada semana en la Argentina equivale más o menos a 7 años en Oslo. ¿Eh? Miren lo que es el previously en la Argentina. Previously on Argentina. Ustedes, los combatientes de Malvinas, fueron finalmente, junto a las madres, los que parieron la democracia. Muy buenos días a todos y todas. Antes de darles estas palabras, quiero pedirles algunas cosas especiales. Primero, allí en el ala izquierda están los excombatientes y los familiares de los excombatientes. Un aplauso enorme para todos ellos. ¿Cómo vas a tratar de gobernar y tomar una decisión más o menos correcta, Luis? Si en el día en que se conmemora el intento de recuperar Malvinas, la presidenta debe ver cualquier otra cosa, primero de ella, mete un libro y le envía un mensaje al presidente diciendo, guarda que se puede venir una alta inflación, porque ese libro, pipipi. Alguna vocación de hacer daño, que afiche que esto, que lo otro, que ruido, que asamblea, que operaciones, ¿viste? Hay como una vocación de querer limar y desgastar la figura presidencial y al gobierno, básicamente, porque están mirando el 23. El video de Scioli, mira. Los incondicionales siempre están. No importa la hora, no importa lo que pasó. Incondicional. Sional. Daniel Scioli. ¿Entendés? Sí, claro. Sional. Scioli. No, van a marchar hasta Libertad al 1000. Entonces van todos por aquí, por la calle de Pellegrini, y van directamente hasta Libertad al 1000 porque están pidiendo la liberación de los manifestantes que fueron detenidos luego de los incidentes, recordarán, en la puerta del Congreso cuando se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No soy todos los días piquetero, digamos. A veces hacemos piquete, a veces hacemos movilizaciones. Es que además usan a los chicos, ponen a los chicos como escudos a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Tengo 16, sí, ya tengo y... Ya me dijeron que tengo que venir a marchar, ganar mi plata o algo. Yo con la plata hago lo que yo quiero, porque cobro de asesor. Y con esa plata se la doy a las luchas. Y reivindico dársela a la lucha. No, no tengo que declarar absolutamente nada. Hablando del ridículo, dale, dale, ponelo. Ponelo a Parrilli con la teoría. De Cristina Kirchner nacían en el 2014-2015 770.000 niños. Del 2016 al 2019 bajamos al 620.000. Un 25%. ¿Por qué es esto? Bueno, yo creo que está muy claro que nacían niños porque la gente tenía esperanza, tenía futuro. Señora presidenta, yo le voy a decir presidenta, no del Senado. Para mí es mi presidenta. Siento, como lo he dicho en medios de comunicación, una profunda hermandad con el pueblo argentino. Me creí en la Patagonia y en la Patagonia no hay frontera. Este es el Salón Blanco, es el salón más importante de la casa. Acá le entregaste el premio Spinetta, ¿no? Acá tocó Luis, en este mismo lugar. Marco, gracias por estar acá. No es un Oscar, es un Néstor.
que las hijas de Maradona, la ex mujer de Maradona, ellas dicen que tiene la camiseta. Recordemos brevemente, claro. Argentina, Inglaterra, Mundial 86, cuarto de final, Estadio Azteca. Argentina usó dos camisetas por el tema de la altura, del calor, de la presión que iban a tener los jugadores con la transpiración. Una camiseta azul en el primer tiempo, una camiseta azul en el segundo tiempo. Este jugador inglés dice que tiene la del segundo tiempo. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona, pasó sin contacto. Cuando vi yo que la pelota iba para arriba, para arriba, para arriba, digo, no la alcanzo nunca, por favor, baja, baja, por favor. Y se me ocurrió una idea, meter la mano y meter la cabeza. Y empiezo a gritar, gol, gol. Para mí, la otra foto política del día es la del señor Macri y el señor Donald Trump. Exacto. Los viste en Palm Beach comiendo. Futuro candidato a presidente. Epa. ¿Quién? Donald Trump. Eso malo, ¿eh? Bueno, sin dudas, esta fue una semana recontra caliente porque todos los que integran este gobierno salieron a decir algo así como, este gobierno no me gusta. Medio raro, ¿no? Parece, ¿vieron el meme de los Spider-Man que dice así? Que se apuntan todos. Desde Cristina, digamos que le regaló el librito de Alfonsín Alberto para sugerirle algo así como la casa no está en orden, siguiendo por el resto de dirigentes como Kicillof, que se quejó del ajuste, del FMI y dijo que en el conurbano la situación no da para más. ¿Y saben qué? Tiene razón. Mira. Está muy bien que el gobierno tome medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a apoyar en todo lo que podamos y todo lo que falta lo vamos a pedir también, porque imagínate que acá con el conurbano, pero también con el interior, sí. No da más la situación no, social. Claro. Que si los dijo algo así como los muchachos del FMI, no sé si el español lo dominan, pero lo tienen que entender. Y del FMI automáticamente salieron a responder, el muchacho cafiero, no sé si el inglés domina, pero lo va a tener que aprender. Pobre, además preguntaron algo, llamaron, viste, imagínense el board del FMI todos discutiendo. Dijeron, ¿quién es Kicillof y qué es el conurbano? Se preguntaban. Pobrecitos, en el fondo, tan desorientados. What is the conurbano? Y no nos olvidemos de que Kicillof, además, es un gran, pero un gran analista de la actualidad. Y tiene cuatro patas, tiene cola y ladra, es perro. Es perro. Es perro. Si tiene cuatro patas, es perro. Pero lo raro es que fue esto que dijo el líder espiritual de la oposición, del oficialismo, perdón, don Axel Kicillof, fue casi al mismo tiempo que Ferraresi salió a hablar, el ministro de Hábitat de Alberto, y salió a decir todo lo contrario, pero todo lo contrario, mirá. Lo que yo digo poner en visibilidad lo que hemos sido capaces de hacer. Vos fijate que todos los indicadores macroeconómicos están dando fabulosos. Claro, desocupación, crecimiento, los salarios superan a la inflación en 4 puntos en el periodo de Alberto. Digo, el aumento del salario mínimo vital y móvil al ritmo del... Yo no sé, tengo dudas, me permito dudar si fabuloso es la mejor descripción de lo que está viviendo la Argentina, ¿no? Con una inflación que va a ser el mes que viene, ahora nos va a contar Sofi Diamante, del 6%, digamos, o más del 6%. No lo tengo tan claro. Lo insólito de esto es que Ferraresi, hasta hace 2 horas, era intendente de Avellaneda, un lugar donde la gente no la pasa muy bien. Y sabe bien lo que pasa en su distrito. O está mirando otra película, digamos, o se mudó a Oslo, está en Noruega y nos está hablando de allá, pues si no, no se puede entender. Voy a dejar este lapicito acá. Después de esto, dicen que desde el INDEC van a salir a anunciar algo así como que una familia tipo, para llegar al fin de mes, digamos, necesita los indicadores macroeconómicos que maneja Ferraresi. Mirá, está, una familia tipo para llegar al fin de mes necesita los indicadores macroeconómicos de Ferraresi. Me encanta esto. Un beso a Andy Oliveira. Si Máximo juega la Play, Ferraresi está de alguna manera a full con este metaverso de Facebook. El tipo está con los Oculus y mirá, está mirando otra película, pobre Ferraresi. El segundo ataque nuclear entre las facciones del gobierno, dicen que Putin está en el Congreso y en Ucrania son los de la Casa de Gobierno, llegó cuando Feletti, el secretario de Comercio, en otro país un cuatro de copas, digamos, ¿no? Alguien muy importante, pero en este país un tipo empoderado, salió a decir que su jefe, el ministro de Economía, su jefe, el ministro de Economía, tiene la culpa por no bajar la inflación. Dijo, y coincidimos, esto se va a poner feo. Mire. De acuerdo con el fondo, ya es letra muerta por el propio impacto de precios internacionales. Mira, yo creo que, insisto con el tema de política económica, estamos en un mundo muy difícil y acá
El Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va a poner feo. Su jefe, Martín Guzmán, podría haber salido a contestarle y decirle que él no puede reducir la inflación, pero sí lo que puede hacer es reducir personal y echarlo. En un país serio, Martín Guzmán, el ministro de Economía, hubiera echado al secretario de Comercio que lo criticó públicamente, desbloqueando un nuevo nivel de locura. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, explotaron los análisis en las redes sobre este mensaje de amor y de paz del señor Feletti. Mira. Cicciolina all'uscita dell'ambasciata irachena che lancia una colomba come auspicio di pace. Eccola là! Ponelo nuevo, porque me gusta, ponelo nuevo, dale. Feletti en modo Cicciolina, a ver cómo es esto, ponela así tirando la paloma de la paz. A ver, ahí le van. Están rebobinando. ¿Se rebobina todavía en la tele de hoy? A ver, dale. Ecco Cicciolina all'uscita dell'ambasciata irachena che lancia una colomba come auspicio di pace. Eccola là! Cola la y queda la paloma, toda pobrecita la paloma. Se ve que sería Guzmán la paloma, no, espero que no. Porque ahí Majul adelantó que este fin de semana puede haber cambios en el gobierno. Yo no lo tengo tan claro, pero si yo fuera este hombre, estaría preocupado. Se ve que para calmar los ánimos, para generar una especie de tranquilidad, después de semejante guiño de barbaridad, alguien le pidió a Parrilli que salga a calmar un poco la tensión política entre Cristina y Alberto. Y Oscarcito salió a decir que el acuerdo de precios de subo, digamos, no va a servir y que el FMI nos va a respirar en la nuca hasta las elecciones. A ver. Tenemos el fondo encima nuestro y nosotros queremos tener una democracia plena, una democracia total, que signifique que cuando un dirigente político se presenta a elecciones pueda hacer su propuesta y no que cuando llegue al gobierno después venga el fondo por atrás y te diga, no, mira, vos esto no lo podés hacer, tenés que hacer esto, aquello, lo otro, porque si no, en definitiva, vamos a terminar yendo a las elecciones con la boleta o con la cara de Cristalina Georgieva, ¿no? Yo creo que en cualquier momento sale Cristina con su vieja frase y dice algo así como, a ver, ¿qué era lo que decía Cristina? Vamos a escuchar. No lo tenemos. Bien, no importa. Se dan cuenta que estamos viviendo una locura, ¿no? Que la mitad del gobierno... ¿Lo tenemos? A ver, ¿qué le responde Cristina? Hola. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. Pobrecito Parrilli. Se dan cuenta que estamos viviendo una locura, ¿no? Un país donde la mitad del gobierno le dice a la otra mitad del gobierno que están haciendo las cosas mal. Esto me hizo acordar a lo que decía Pinti de los boludos. Mirá. El boludo se distingue de los demás porque el boludo no sabe dónde está. El boludo vive en una nube de pedo, para eso es boludo. El boludo mira para afuera siempre, no mira para adentro. Al boludo se le quema la casa y dice, qué calor. No, se te quema la casa, es más fácil. El boludo nunca va a ver su realidad, va a ver siempre, y siempre el boludo no va a admitir su culpa. El boludo la culpa la tiene algo superior, una entelequia, una cosa universal. Si es de derecha, la culpa la tiene la sinarquía internacional. Y si es de izquierda, el oro yanqui, el imperialismo. Ellos nada, no hicieron nunca un carajo. La gente individualmente no sirve. Entonces, claro, no había forma de meterle en la cabeza. La izquierda argentina vivía en una nube de pedo permanentemente. Qué gran descripción de los maestros que han creado el humor de este país. Vamos a rendirle tributo a todos los programas, a esta gente, a Pinti, a Olmedo, a Tato Bores, que nos han iluminado el sendero. Suena un pay un banda, ¿no? Nos han iluminado el sendero. Esta semana, además, otro de los temas que ocupó toda la agenda y que va a seguir ocupando la agenda la semana que viene, tiene que ver con los piquetes. Y salió Larreta, uno de los jefes de la oposición, junto con Patricia Bullrich, y digamos, ahora vamos a preguntar a señor Martín Tetaz qué opina, se puso el traje de halcón y salió a condenar en modo diablo a los piquetes. Mirá. ¿Usan a la gente? ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro, los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen les sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, nos manejan organizaciones que los extorsionan. Y lo peor es que además usan a los chicos, ponen a los chicos como escudos a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Los chicos tendrían que estar en la escuela, no acampando acá. Realmente es una barbaridad, por eso es que le pedimos al gobierno, por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. Me gusta la musiquita de fondo, esto lo hago para divertirme. Qué raro ver a Larreta tan moderado, despotricando así, digamos. No le gustaron los acampes y lo dijo sin carpa, muy bien. Lo malo es que no se anticipó, digamos, porque los piqueteros tenían planes y la policía no.
Y se vienen las Pascuas, chicos, y vienen con una convertibilidad. Un huevo te va a salir, un huevo, me cuentan acá. Ahora lo vamos a charlar. ¿Cómo le va, doctora Diamante? ¿Está bien? Vamos a presentar a la señora Diamante. ¿Tenemos cámara? Sí, tenemos. Muy bien, por suerte. ¿Es cierto que los huevos están carísimos? Me vuelvo loco. Acá te vamos a adelantar cuál es la mejor inversión para dentro de un año, pero que tenés que empezar hoy a invertir. ¿Cuál va a ser? Y tiene algo que ver con lo que estás contando. La mejor inversión, a mí me dice todo el mundo, que son la criptomoneda, pon esto, comprá DAI, anda por... No es ni criptomonedas, ni plazo fijo atado a la inflación, ni plazo fijo atado al dólar. Son los huevos de Pascua. Eso te lo estoy adelantando. Después vamos a contarte más detalles. ¿Hemos llegado a una situación de país en la que hay que ahorrar en huevos de Pascua? Antes era el asado y funcionó. Ahora vienen los huevos de Pascua. Después tenemos un tape de Alberto Hermoso del asado que lo quiero compartir con ustedes. Sí, vamos a presentar a la señora Romina Saluz. ¿Señor o señorita Saluzo? Señorita, no estoy casada. Usted tiene que automáticamente responder. Vivo en pecado. Sí. Si tarda en responder, su marido que la está viendo, su pareja, va a decir cómo tarda en responder. ¿Sabes? No, porque estoy en pareja hace mucho, pero no estamos casados. Perfecto, le mandamos un beso a su pareja. Mandamos un beso grande. Me cuenta la historia esa que tiene, y ahora vamos a seguir hablando de los piqueteros, de la piquetera que ahora es estrella hot. Es influencer hot, de piquetera a influencer hot. Te voy a contar la historia y que tiene que ver un poco con esto que escuchábamos de la boca de Larreta. Tal cual él lo dijo, lo cuenta esta chica. Epa. Bueno, y ustedes saben que la semana que viene, acá les voy a dar un dato, se supone que va a haber una reunión el lunes entre el Ministerio de Desarrollo Social y los líderes, los patrones de la CAMPE, y van a negociar que no se ocupe la 9 de julio, ni haya ningún tipo de ocupación, ningún tipo de CAMPE el 13 al miércoles que viene, pero sí es muy probable que tengamos de nuevo un Lollapalooza, como tuvimos, por ahí un poco más moderado, con nuevos protagonistas, más gente y bastante lío en la calle. Y eso que esta semana, digamos, tuvimos algunas repercusiones de Lollapalooza porque hubo varios cortes en varias zonas, pero se supone, prometen que van a ir a los trenes, van a evitar que suban cientos de decenas de personas a los trenes, van a meterse en las vías de conexión con la ciudad y van a tratar de evitar que vengan micros y micros y micros con gente. Y el lunes hay una reunión donde se supone que con algún tipo de beneficio, porque ya dijo el ministro Zabaleta que no van a dar más planes sociales, se va a terminar de acordar. Y ustedes saben, además, ahora voy a decir con un informe de los piqueteros, que esta semana trascendió también, y esto debilitó un poco la columna vertebral del patrón de los cortes, que es el señor Beliboni, trascendió algo que tiene que ver con que le preguntaron a Beliboni, se lo preguntó a Canovarecio de qué trabajaba, y Beliboni dijo, soy electricista. A mí me da miedo que venga Beliboni, porque tengo miedo que se me quede en casa con 25 personas, gente con bebés, pero no importa. Beliboni dijo que era electricista y terminó Ramiro Marra, que fue invitado a este programa, dando a conocer que Beliboni hace 4 años, ahora ya dio de baja del contrato, le dieron de baja el contrato, era empleado de la legislatura y cobraba 125 luquitas por mes. Y lo peor de todo esto, señora y señor, es que el tipo lo reconoce. Gabriel Solano, que es el legislador que le dio las 125 lucas por mes, dice, sí, ¿cuál es el problema? Hace tareas para mí, en las villas, en los barrios de emergencia, hace censo. ¿Qué censo vas a hacer, Beliboni? Y encima lo dona, o sea, con la nuestra, hace donación a su organización política con la nuestra. Me pongo de mal humor y me sale lo peor. ¿Querés ver un resumen de lo que pasó con los piquetes, lo que va a pasar y cómo por ahí tenés una semana de locura? Este es el Lollapalooza 2.0, no, Lollapalooza 2.0, mirá. Cuando uno va a un hotel, pone el nombre, aprecio, profesión, ¿qué pones? Electricista. ¿Sos electricista de origen? Sí, claro. ¿Piquetero vago? ¿Escuchás piquetero vago? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué decís ahí? Bueno, que es una injusticia. Primero, yo trabajé toda la vida y vivo de mi trabajo. Hace 50 años vivo en el mismo lugar, no tengo automóvil, no tengo propiedades, no tengo nada. Y he laburado toda la vida como le ha pasado a todos los laburantes.
tiquetes en el año 2022, esto es un informe oficial, 2021, perdón, el año pasado, hubo, escuchen bien, 6.658 piquetes. Fue la cifra más alta en 7 años. Esto significa 18 piquetes por día. Estos son los piqueteros. Esto es lo que hacen los piqueteros. Continuamente utilizan la agresión, la amenaza y la extorsión. Beliboni, en representación como líder piquetero, es un delincuente. Beliboni, se te acabó la joda. Sábelo. Vas a terminar preso. ¿Por qué? Porque estás cometiendo un delito. Basta de joderle la vida a la gente, Beliboni. Ve un pobre en tu vida, a ver si sabes lo que estás hablando. Andá, Beliboni, un pobre en tu vida. Vos vivís de los pobres. No, yo no vivo de los pobres. Sí, hace 50 años que milito. Lamentablemente. Hace 50 años que milito, Beliboni, y no tengo propiedades, no tengo nada. Dejá vos vivís de la Beliboni. Especulación financiera. Dejá de vivir pavada. Andá, estudiá un poco. Andá, estudiá. La Argentina tiene tres grandes problemas: de deuda, de ingresos, por supuesto, y no me acuerdo cuál era. Usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro los traen, y los traen extorsionados, que si no vienen les sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado, como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan. Y lo peor es que además usan a los chicos. Ponen a los chicos como escudos a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Son unos cobardes, dice Larreta, acordate esta semana, comprate un monopatín, una moto, patineta, patines, lo que quieras, porque se va a complicar. Esperemos que no, pero hay grandes chances de que se complique. Doctor, ¿te estás? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias por venir. Bien, no, gracias. Vamos a charlar un rato y después vamos a jugar al duelo de... Viste que ustedes le dicen que son gorilas de la oposición y nosotros también. Vamos a hacer un duelo de gorilitas. Bueno. Acá hay monitos que son gorilitas y vamos a ir sacando... No lo toques, que es esa. No, pero mostrémoslo. Estos son... Acá tenés uno, mira. Es tu gorilita. El mío es el azul. Y acá está el gorilita. Se dan un besito. ¿Qué tal? Bueno, y vamos a ir sacando los palitos. ¿Te animás? ¿Cómo no? ¿Qué apostamos? ¿Apostamos algo? Sí, dale. Perfecto. ¿Me podemos apostar? Un asado. Un huevo. Sí, no, la verdad, tenés razón. Un asado es tremendo. Un huevo de Pascua. Un huevo de Pascua, dicen que es peor que un asado. El que pierde paga el huevo de Pascua. Y bueno, lo abrimos acá en el programa. Dale. Esta semana dijiste que había riesgo de casi hiperinflación y lo dijiste muy convencido. Y me dio un poco de miedo. Es como un alcohólico que tiene riesgo de reincidir y de caer en la enfermedad otra vez. Argentina ha tenido hiperinflaciones. Sí. La hiperinflación es un fenómeno que combina la emisión alta que ya tenemos, sí, con que la gente entra en pánico en un momento y quiere cambiar los pesos por cualquier cosa. Cobra el día uno... 60 mil pesos, sí, y va al supermercado y compra. Revienta los 60 mil. No pasa eso todavía. Hoy, la gente va gastándola, ya a fin de mes no tiene más, pero va gastando paulatinamente. En la hiperinflación, cuando se acelera los precios, esencialmente es un fenómeno en el cual la gente corre de la moneda local. No quiere boletas pesos y no los quiere de ninguna manera, quiere cambiarlos. Si puede por dólares, mejor. Y si no puede por dólares, porque no le sobra, por lo que sea que le por lata de atún, ¿no? Por sí, lo que sí sea. Viste que había imágenes de lata de atún con el código, con la alarma. Con la alarma, exactamente. ¿Qué falta para eso? O sea, me veo preguntando esto y me da miedo, porque ¿realmente ves que pueda pasar eso en lo inmediato? El gobierno tiene una, entre comillas, ventaja a su favor, que es que tiene muy encepados la demanda de dinero no transaccional, en castellano. Sí, todos los plazos fijos. Sí. Solamente los plazos fijos de los particulares podrían salir e ir a alguna forma de contado con liquidación, sí, al Bitcoin, sí, o alguna otra forma. Es medio complejo, igual, no es para todos. Sí, es para cualquiera. Cualquiera puede fácilmente comprar Bitcoin, es muy fácil hoy. Pero ciertamente las sociedades tienen más problemas. El gobierno le puso muchos límites a que las sociedades se puedan ir del peso. Entonces los tiene en el peso de prepo, ¿no? Sí. Es como que tu pareja te quiere dejar y vos la tasa la pata de la cama. Entonces vos decís, claro, mira, no forzado. Se puede ir porque está atado la pata de la cama. Pero ¿hay algún gatillo para que haya hiperinflación? ¿Qué tiene que pasar más allá de la desconfianza masiva y de golpe? Que todo el mundo crea que el dinero va a valer menos mañana y que... Eso ya lo creemos, creo que acá todos los que estamos en la mesa creemos, sí, que no. Pero lo que creemos, todavía, en periodos de hiperinflación, los precios cambian día a día y vos tenés la certeza de que si en vez de comprar hoy compras mañana, sí, vas a comprar menos. Todavía, y pongo las comillas, sí, en la Argentina eso no pasa. Todavía la gente dice, bueno, voy a hacer la compra hoy. No, me quedo viendo una serie y compro mañana en el supermercado. No hay desesperación, tiene que haber desesperación para que sea hiper. Mirá, el grupo de WhatsApp de los padres del colegio de mi nene. Sí.
se suma uno y dice, che, tengo $200 para vender. No llega a fin de mes, tiene que vender $200. Qué drama, por Dios. Che, tengo $200 para vender. Sí. Le preguntan, ¿a cuánto lo vendés? Él dice, 198. Bueno, no, che, negocia. Cuando hay una hiperinflación, el primero que sube y dice, che, tengo $200 para vender. Del otro lado le dicen, te los compro. Espera, espera, que no te dije a cuánto. Claro, ¿no? Hay desesperación. No importa cuánto. Te los compro porque me quiero sacar los pesos de encima a cualquier precio. ¿Un cambio de ministro de Economía podría producir eso? Viste que dicen que se va Guzmán. No. Bueno, claro. O sea, estabilidad no data, claro. Acá todos los cambios son para peor. A menos que venga Messi. Acá todos los cambios son para peor. Sí, sí, claro. Sí. Ministro que se va, ministro lo pone en uno inferior. Si asume una persona que tiene la forma de pensar de Feletti, y bueno, probablemente se acelere el proceso. Ahí la compra atún, ¿no? Si asume Feletti, voy. Probablemente se acelere el proceso. Probablemente en una persona que Guzmán, con todos los límites que le impone el propio gobierno y la política y la interna política y todo lo demás, lo he dicho desde 3 meses antes de que asumiera y lo nombrara Alberto, creo que es la persona más racional que tiene ese gabinete. Ok. Entonces, si se va Guzmán, casi con seguridad que va a ser para peor. Uno dice, por ahí gira el gabinete y nombran a Redrado, a Melconian. ¿Lo ves a eso en este momento de locura del gobierno? No. Pasó en el 85 con el Plan Austral, giró el gabinete. Pasó en el 91 con la convertibilidad, giró el gabinete. ¿Tiene Alberto la altura política de un Alfonsín o de un Menem? Da la sensación que no, pero bueno. ¿Le querés contar algo, Sí, Sophie? Justamente cuando hablaban de hiperinflación, siempre se dio en gobiernos débiles. Veíamos con Isabel Perón, con Alfonsín. ¿Este gobierno, estas internas, no pueden producir eso? Sí, totalmente, porque la inflación en realidad, nosotros lo explicamos mal. Los economistas tenemos la culpa. Lo explicamos mal. Nosotros le hicimos creer a la gente que la inflación era el aumento de los precios. Pero la inflación no es el aumento de los precios. La inflación es la pérdida del poder del valor de la moneda. Sí, claro. Como la moneda vale menos, los precios expresados en algo que vale menos son más altos. Si yo expreso los precios, voy a comprar este jueguito, y me dicen vale 1000 pesos. 1000 pesos es expresado en pesos. Pero si yo lo expreso en moneda de 10 centavos, que valen menos, sí, claro, en vez de ser 1000, son 10.000 moneda de 10 centavos. Entonces, la inflación es que la moneda vale cada vez menos. Y vale cada vez menos porque el gobierno emite mucho, pero también vale cada vez menos la moneda porque no le creen. Porque no hay independencia del Banco Central, es como si la firmara el presidente, y el presidente que me está dando un pagaré, que es un papel pintado, que es la moneda, es un presidente al cual cada vez le quedó menos. Y la gente no le cree. Ahora vamos a jugar al duelito de gorilas, ¿eh? No vas a zafar de esto. Me dicen que sos muy competitivo, acá vamos a ir sacando palitos. No, pero me parece que hay que empezar a sacar de arriba la regla. Sí. Chequealo con la producción. ¿Sabés? Y pues si sacás de abajo, no tiene gracia, no se mueve ningún... Poncha esto y ahora vamos a hablar con Patricia Bullrich, que nos está esperando. Empezamos a sacar de arriba para abajo, tiramos un color, vamos sacando. Acá está lleno de pequeños gorilitas, como somos nosotros acá. Mirá, lo muestra. Pequeños gorilitas. Y gana... Van cayendo los gorilas, cada uno retira los gorilas que se le caen y gana el que tiene menos gorilas. Menos gorilas. Gorila. Menos gorilas. Patricia Bullrich, ¿estás por ahí? ¿Es verdad lo que dicen? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Acá. Me gusta ese look. Acabo de aterrizar acá en Chicago y estoy acá sentada en el medio de un aeropuerto atendiéndote a vos. Muchas gracias por... ¿Estás en serio en Chicago? A ver, mostrá el aeropuerto. Mirá, ¿lo ves? Muy bien, Patricia Bullrich, desde un aeropuerto acaba de aterrizar en Chicago. Carrito, ¿ya hiciste migraciones todo o estás ahí en un limbo? No, bajé y te atendí a vos porque la otra vez Muchas gracias. Un problema. La otra vez tuvimos algunos problemas, tengo que ser patriota. Vamos, Patricia, me gusta el look que tenés, ya estás renovada, estás así en modo, no te diría teenager, pero estás en modo, ya sos una ciudad más norteamericana, digamos, los anteojos tan modernos. ¿Viste? No, pero estos son de argentinos, ¿eh? Son de Argentina. Qué grande. Qué look que tiene Patricia. Made in Argentina, yes. Yeah, dijo. Yeah, ya habla en inglés, es una fenómeno, yes, no puedo creer. No, I speak English. No como cafiero. To an English school. ¿Hablas en inglés cuando vas a las reuniones o tenés un intérprete? A lot, muy bien. A lot. Un montón. Dejame preguntarte algo, Patricia, porque hoy armaste un lío descomunal, le diste una nota a algunos medios y dijiste Macri no va a ser candidato. Y se armó un lío terrible. ¿Cómo es? ¿Va a ser candidato? ¿No va a ser candidato Macri? ¿Lo tenés confirmado? ¿Te lo dijo? No, a ver,
Viste que hoy el título es lo más importante. Uno puede decir un montón de cosas inteligentes en una nota, pero a eso nos dedicamos. Haces un comentario que es una, claro, que es una opinión, ¿no? Es decir, me preguntan, ¿vos crees que Mauricio va a ser candidato? Y yo le hago una larga explicación pensando que en realidad lo importante es que hoy Mauricio está como más reivindicado de lo que estaba al principio, hace dos años pero y medio. Pero fue una opinión, porque yo leí la nota y a mí me da la sensación de que vos sabías algo, porque te preguntaron si iba a ser candidata, Mauricio no va a ser candidato. No, pero y tembló la oposición. Tampoco fue así tampoco fue tan taxativo, pero no importa. A ver, yo creo que, por lo que a mí me ha dicho, yo lo comenté con una periodista, a mí me dijo, yo no voy a ser, pero bueno, pero por ahí lo es y no hay problema. No me parece que se tenga que armar un gran remolino por estas cosas. Pero en estos momentos de tanta incertidumbre, que vos, que sos la jefa de parte del macrismo, digamos, digas pero que Macri no va a ser candidato, fuerte. Tampoco lo dije así. Me preguntaron, ¿vos crees que va a ser candidato? Le digo, yo creo que no. ¿Vos crees que no va a ser? Porque creo que, porque creo que él está en una tarea mucho más de reconstrucción del conjunto del espacio que su candidatura personal. Así lo dije, en ese sentido, en un sentido positivo, al revés, pensándolo como algo, como alguien que está pensando más en el conjunto que en la individualidad. Está muy así bien. Que, pero bueno, ustedes son tituleros, ¿viste? Así que y grande. Siempre al final en estas entrevistas largas, en las entrevistas largas siempre cae, una pregunta, ¿viste? Esos palitos que vos tenés. Ese palito que vos tenés, sacás un palito y te meten el título. Vas a venir a jugar acá, ¿no? A esto, al duelito de gorilas. Pero, por supuesto. Qué grande. Lo que pasa es que yo los viernes estoy con mis nietos y voy a tener con tres gorilitas que no sabes lo que son. Te dan vuelta al canal. Qué linda. Vas a venir un día podés venir con los nietos. Escuchame una cosa, ¿qué te dicen en Estados Unidos? Porque también trascendió que vos habías dado a entender que parte de las reuniones que tuviste ya te dan como a entender que ustedes ya van a ser gobierno y que ya no tiene ningún sentido hablar con este gobierno. ¿Es así? ¿Están así? ¿Ya te dicen este gobierno está terminado? Y es un poco así, ¿no? El hecho de que estuve con todas las grandes empresas americanas que están en la Argentina, que vos sabés que tienen mucha tradición en la Argentina, ¿no? Son empresas de 100 años, 120 años, sí, claro. 150 años, y todas están como hablando del futuro y no del presente, porque el presente parece como un tiempo muerto, ¿no? Como si vos dijeras, en el presente no se va a hacer nada con el acuerdo con el fondo, no se van a tomar medidas, hasta que todos prefieren que sea como un tiempo en el que no se haga nada, exactamente. Okay. Y ya se está pensando en lo que va a ser el próximo gobierno. Así que estamos nosotros, como Juntos por el Cambio, bueno, yo estuve acá y siento que representé a todos Juntos por el Cambio porque le dije qué es lo que nosotros pensamos hacer. Espero que Martín se haya sentido representado. Qué grande, qué es lo que vamos a hacer, qué queremos para Patricia? El país. Por supuesto. ¿Es tu líder, Patricia? Claro, es una de las líderes de uno de los partidos del espacio, por supuesto. Pero vos sos más radical que macrista. Yo soy radical, pero ella es la líder del PRO y es una de las líderes del espacio, por supuesto. Te hago la última, Patricia, te libero y te agradezco por haber dado esta nota. Gracias, en Martín. Pleno aeropuerto, qué feeling que hay. ¿Vos crees que hay chance de que se propicien los tiempos y haya lío en la calle y el kirchnerismo trate de que Alberto no termine el mandato? Esta semana en el Poder se habló de ley de acefalía y un montón de cosas horribles que no quiero ni repetir, pero ¿ves que hay una chance de que realmente le hagan un daño a las instituciones tan grande que no se pueda controlar la continuidad de este gobierno? Viste que cuando vos tomás distancia del día a día y tomás como una distancia simbólica y en kilómetros también, y estás lejos y lees el diario y mirás lo que está pasando y sentís que hay muchos movimientos que son muy feos. La verdad que yo sentí esta semana movimientos muy feos y sentí que Juntos por el Cambio tiene que estar muy en el lugar de la institucionalidad, porque tantos funcionarios diciendo barbaridades, contradiciéndose, generando... Es tal locura que nosotros tenemos que estar muy en el eje, no movernos de ese eje,
y realmente que no sufran los argentinos, que no sufra la gente, porque esto se ve en el 6% de inflación que puede haber este mes. Sí, hablan de más del 6% igual. Y sí, bueno, y siguen. Cada vez yo ya siento que no es una conspiración, sino un verdadero socavamiento del mismo frente de todos, que se están matando entre ellos, ¿no? Patricia. Pero bueno, por suerte estamos nosotros como alternativa de poder en el gobierno. Te agradezco mucho la nota. ¿Cómo sigue tu noche? Ahora te tomás un remis y te vas al hotel, te pasan a buscar. ¿Cómo sigue la noche? Sí, acá estamos con Alberto Foric y con Juan Pablo Arenaza. Muy bien. Mañana empezamos un máster con argentinos en Chicago. De todo Estados Unidos. En Chicago, sí. Yo no conozco Chicago, es la primera vez que vengo. Muy bien. Con argentinos que queremos que vuelvan al país a hacer el cambio, ¿no? Como dirían acá en Estados Unidos, hacer la América. El verdadero cambio. Así que los vamos a convocar. Patricia, de verdad, te mando un beso, te agradezco. Polenta. Manejen despacio y si puedes salir al edificio ese que tiene un piso transparente y mirá toda la ciudad de arriba y cuídate, porque es medio peligroso. Dale. Gracias, Un abrazo, Chau. Saluso, quiero que nos cuente esa historia que tiene. Tan linda, tan conmovedora, de la chica esta que era piquetera. ¿Cómo es Silvina la historia? Silvina Soria se llama. Silvina Soria. Bueno, es una noticia que se conoció esta semana. Ella era piquetera, año 2001, estallido social en nuestro país. Ella era adolescente, iba al colegio en esa época. Decía que por día cobraban 150 pesos, le pagaban 150 pesos. Ella pertenecía al grupo de piqueteros Aníbal Verón. La llevaban a cortar el puente de Avellaneda, la pasaban a buscar a ella y a sus tres hermanas y a su mamá. Sí. Cortaban todo el día el puente hasta las 5 de la tarde. Ella dice que la verdad era agotador. Ella no quería estar ahí. Ella quería estar en el colegio. No quería ser ocupadora de calle. No, pero bueno, obviamente la madre la llevaba porque cobraba. Sí. ¿No? Cobraban por ir a cortar el puente y por hacer piquetes. ¿Y hoy de qué vive? Hoy ella es influencer hot. Vende contenidos audiovisuales, ¿no es cierto? Fotos, para, ¿vos videos. ¿Sabés lo que es ser un influencer hot? No, me imagino, hay algunas páginas no tipo OnlyFans. Claro. Mirá cómo sabés lo que es OnlyFans. Florencia Peña me dicen acá, muy bien. Florencia la hija Peña, de Marcelo claro. Tinelli también se va a sumar a esta plataforma. Pero hay que pagás para ver gente en paños pagás menores. Pagás para ver, exactamente. Vos le pedís a ella un contenido que quieras ver y ella te lo envía. Por día gana... Por día, un buen para, día. Para. Sí. No quiero ser a Gran Fantino, no me pongas mal. Porque debe cobrar en dólares. Claro, vos me estás diciendo que por día gana... A ver. Dólares, ¿no? Sí, yo te lo voy a decir en pesos. Por día Diamante, gana... ¿qué piensa usted de todo esto? Me impresiona. Quiero ver cuánto gana, a ver si cambio de carrera. Un día bueno, ¿cuánto huevo de Pascua gana por día? Yo no lo ¿cuánto huevo de Pascua? Varios, te digo. 50.000 pesos por día. No, bueno. Sí. ¿50 lucas por día? Sí. Interesante. Sí. Escúcheme, Diamante, ¿usted en algún momento barajó la posibilidad de dejar el periodismo y dedicarse a OnlyFans? No, pero bueno. Yo sé que a Del Río no le va a gustar lo que le estoy preguntando, porque es una gran periodista, pero por ahí vas y le decís, mira, José, ya fue, 50 lucas por día. No, está bueno. ¿Esto tiene futuro internacional o es solo local? Como por ahora es local, obviamente tiene 1 millón de seguidores en las redes, tanto en Instagram, está mucho en TikTok. En Instagram ella cuenta que cada tanto tiene que cambiarse el usuario porque viste que el algoritmo te penaliza y te baja, claro, baja pues el no puedes subir fotos desnudo. Exacto. Yo probé y me pero censuré. Te digo 50 lucas. Sí. 50 por día. ¿Cuántas notas hay que hacer? Yo por para 50 ganar? Lucas por día creo que aparezco en Catsuit, en lo que quieran, bueno. Todo aceitado. Yo si lo abro no se suma nadie a la plataforma, así que ni me propongo, pero bueno, la verdad... No se tire para abajo, no se tire para abajo porque usted es muy bonita. De cortar el puente a esto... Me gustan estos temas que traes así, que hablan de dos realidades en la Argentina. Vamos, necesitamos más. Yo sé que tenés un montón más, pero bueno, es así, bueno. El aire es muy... Ahora nos vamos a jugar con esto, con Tetás. Pero primero quiero que cuente lo de los huevos, Sofía. Bueno. Suena raro, pero venido así. Después de donde venimos, además. Sí, pasamos a la infancia para los huevos. Salir. Los huevos de Pascua se vienen Semana Santa y es una de las mejores inversiones. El que compró huevos el año pasado le digo que hizo un gran negocio. Más que haber comprado dólares, seguro, porque el dólar está
está perdiendo contra la inflación. Pero si compró huevos, bueno, ganó. Depende de qué tipo de huevo compró. Por ejemplo, ahí lo estamos viendo. Pero el conejo de chocolate. El conejo es caro, me suena caro. Sí, el conejo de chocolate. Yo carísimo. Sé que a Charlie le gusta uno de los cámaras. Ese más caro. Sí, no, no. Lo más caro. ¿Cuánto vale un conejo de chocolate? 890. Exactamente, valía 550. El año pasado aumentó casi 62%. Recordemos que la inflación es en torno al 52%, es decir, que aumentó por arriba del índice general de precios. Pero tenés tres pibes, tenés que comprar tres conejos. Bueno, pues, sí, yo ya estoy sacando la cuenta, vos también sos papá. Si tenés niños, exactamente. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Estás? 2.670 me da la cuenta. ¿Cuántos hijos tenés? Tres pibes. Tres, uy, te vas a ligar. La rosca se la comen como un carapé. 2.670 los tres. Complicado. Yo acá no lo puedo creer. Pará, y lo ponés de nuevo la placa, estoy atónito. A ver. Porque no es todo chocolate, porque recordemos que en Semana Santa aumenta la demanda de pescado. ¿La rosca vale 2 lucas de un kilo? Sí. Casi. ¿Una luca 800? De un kilo. Aumentó igual 50%, por debajo de la inflación. Lo que más aumentó es el atún. El atún de 300 gramos, casi 67%. 70%. Esa es la inflación real, ¿no? Adiós a las empanadas de vigilia. Bueno, bye. Estas Pascuas. Sí, hasta que preguntás cuánto aumentó la carne. Claro. Ahí acá, pasa de vuelta el atún. Por eso es sesgado, estamos contando nada más. ¿El atún por qué aumenta tanto? ¿Hay pocos especímenes? No, el... ¿Es un commodity el atún? No, sí, porque es igual en todos lados. El atún siempre es carísimo. No, pero también esta época del año aumenta la demanda. Acá el problema es que aumentó, ¿no? Que el precio está alto. Sí, sí, sí. Pero digo, es un producto que siempre fue caro comprar en el supermercado. Estoy conmovido. Escúchame, no tenemos tiempo para esto. Me siento como la gente Smith, me quiero arrancar la cucaracha porque el UFA me quema la cabeza. Voy a hacer así, ya nos queda un minuto de programa. Vamos a tener que dejar esto para la próxima vez. Un partidito. ¿Querés que hagamos rápido? Me van a matar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empezamos a sacar uno rápido. Dos palitos. Saca uno. No, de arriba tenés que sacar, no hagas trampa, estás sacando, tenés que sacar de arriba. Tirar un plano a esto, vamos a hacer así, duelo de gorilita, con T-Tasking, de a uno. Este ya agarraste uno, vos el verde. Pará, yo me quedo con los. Tenés que sacar de acá. Dale, saco este. Me estás hablando, Luis, no te escucho, ¿eh? Ahí está. Ahí está. De acá. No se me cayó ningún mono, Martín. Dos. Agarra, uy, acá se complica. Ahora me voy a poner la cucaracha antes de que me echen del canal. Ahí está. Ahí se complica. Ya entregamos, Luis, ¿eh? Saco este. Uy, para. No toques nada, Ahí se te vinieron abajo. No toques nada. Ya estaba perdido como un campo en la guerra. El próximo programa hay que invitarlo a Martín a hacer el cubo Rubik. Saca ahora. A ver, saco. Es muy bueno. Nada, bueno, pero me hiciste una cama con esto. Este me lo quedo yo, pero. Mirá, parece que perdiste como la vida. Según esto, ponchate acá. Vamos a mostrar esto acá. Agarrate todas tus gorilitas. 4, 6, 8, 10, 11 gorilitas. 2, 4, 18.000 tengo. O sea, soy más gorila que vos. No lo puedo creer. Gracias, ¿eh? Gracias, chicas, por haber estado acá, ¿eh? La siempre. Y gracias a todos ustedes. Como siempre les decimos, patriotas son aquellos que están en nuestros billetes y le dan el nombre a nuestras calles. No como los políticos argentinos que se quedan con nuestros billetes y en modo agente Smith nos dejan en la calle. Chao, gracias por todo.